tardes, espero se encuentren súper bien. Me presento, mi nombre es Magali Gutiérrez, soy gimnasta del representativo de la UNAM. Otra vez vengo con ustedes a impartirles una nueva clase. Esto va enfocada para los menores. Es una clase muy dinámica. Va a haber ejercicios como animalitos y ejercicios para que los niños tengan un poco más de resistencia. Y si no son menores, pero también la quieren tomar, están totalmente bienvenidos. Bueno, les voy a explicar cómo será la clase. Primero les vamos a hacer un pequeño estiramiento para calentar los músculos. Después vamos a hacer un calentamiento activo que va a durar 10 minutos. Y después de ese calentamiento activo les voy a explicar cómo será la dinámica. Y bueno, pues empecemos. Vamos a calentar un poquillo, vamos a estirarnos y vamos a mover cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Círculos a la derecha. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Hombros arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Jalo brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio del otro lado. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Círculos con la cintura. Flexiona un poco las rodillas. Hacemos círculos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Junto piernas, flexiono y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, voy a extender bien, bien las piernas y me voy hacia abajo tratando de tocar el piso con mis dedos, pero bien extendidas las rodillas y hago pequeños megueos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Extiendo piernas, las separo un poco más, a la altura de los hombros un poco más, y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy hacia la pierna izquierda, trato de que mi pecho toque la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Me paro y voy a mover los tobillos, círculos hacia afuera con el tobillo derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ya que extendimos un poco los músculos, vamos a empezar con el calentamiento activo. Como les comentaba, son 10 minutos de calentamiento activo. Vamos a hacer 40 segundos del ejercicio y 20 segundos vamos a trotar. Un trote suave, pero constante. No nos vamos a parar, ¿ok?
Y esto va a ser durante 10 minutos. Yo les digo qué ejercicio sigue después y también les voy contando los tiempos de que ahora vamos a trotar o el siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a empezar. Y vamos a empezar con... Permítame. Vamos a empezar saltando la cuerda, listos, venga. Saltando la cuerda, venga, venga. Pequeños saltitos, simulando que saltamos la cuerda. Venga. Venga, venga, venga. Acuérdense, son 40 segundos y 20 segundos de trote. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Venga, 10 segundos y cambiamos a trote suave, ¿ok? 5, 4, 3, 2, 1. Venga, trotando suavemente. Aquí nos recuperamos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Siguiente ejercicio, lo que viene son yogi saltos, ¿ok? Venga, las rodillas a la altura de la cintura. Venga, venga, venga. Son 40 segundos. Si se puede, vamos. Venga, venga. Traten de bracear. Es muy importante el braceo. Vamos. Venga. Braceando, venga. Si se puede, 10. 9, venga, venga, venga. 5, 4, 3, 2, trote suave. Aquí me recupero. Inhalo, exhalo. Trotando suavemente. Inhalo, exhalo. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer talones atrás, ¿ok? Empezamos, venga. Talones atrás, que los talones toquen las pompis. Vamos, vamos, vamos. 40 segundos. Venga. Vamos, vamos, vamos. Acuérdense, siempre braceando. Venga. Venga, venga, venga. Vamos a activarnos ya. Inhalo, exhalo. Sigo con los talones atrás. 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. Si se puede. Venga. Cambio, trote suave. Acuérdense que en el trote suave nos recuperamos. Inhalamos. Exhalamos. Y les digo el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio son jumping jacks. Venga. En 3, 2, 1. Vámonos. Venga, jumping jacks. Venga, venga, venga. Venga, inhalo, exhalo. Vamos. Quédense conmigo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Abro, cierro, abro, cierro, vamos. Venga. 10 segundos. Venga, así se puede. 5, 4, 3, 2, 1. Trote suave. Venga. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de coordinación. Abro y cierro, ¿ok? Ahorita estamos recuperándonos. Inhalo. Exhalo. Empezamos en 3, 2, 1. Uno, venga. Abro, cierro, venga. Entre más rápido, mucho mejor. Venga, venga, venga. Vamos. Venga, 20 segundos. Vamos, ya casi estamos a la mitad. Venga. Vamos, 10,
9, venga, 5, 4, 3, 2, 1, trote suave, inhalo, exhalo. Mientras que están trotando, les voy a explicar el siguiente ejercicio. Igual es de coordinación, adelante, atrás, ¿ok? Yo les indico. Empezamos en 3, 2, 1, adelante, atrás. Vámonos. Igual, entre más rápido, mucho mejor. Venga. Inhalo, exhalo. Igual, el movimiento de los brazos es importante. Vamos, vamos, vamos. Venga. La respiración también es súper importante para poder resistir. Vamos. 10 segundos. Venga. Vamos, vamos, vamos. Adelante, atrás. Trote suave. Eso. Siguiente ejercicio, vamos a hacer 20 segundos saltando con pierna derecha, 20 segundos con pierna izquierda. Yo les indico, en 5, 4, 3, 2, 1, venga, pierna derecha, vámonos. Saltando con pierna derecha, venga. Venga, venga, venga. Vamos a fortalecer las piernas, venga. Inhalo, exhalo, cambio de pierna, eso, vamos, 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 inhalo y exhalo, venga, 10 segundos, vamos, 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 yo sé que lo están haciendo, 5, 4, 3, 2, cambio, trote suave, aquí igual, me recupero. Siguiente ejercicio, patinador. Vamos a dar un salto de un lado, salto del otro, toco piso, ¿ok? Yo les indico en 5, 4, 3, 2, 1, salto, venga. Toquen el piso. Eso, toquen el piso. Me agacho, toco piso. Venga. Acuérdense que son 40 segundos, venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, 20 segundos. Ya casi acabamos, venga. Venga, venga. 10 segundos. Quédense conmigo. 5. Vamos, vamos, vamos. 2. 1. Trote suave, venga. Inhalo. Exhalo. Siguiente ejercicio, tijeritas. Lo que vamos a hacer va a ser abrir y cambiar de pierna, ¿ok? Yo les indico, en 5, 4, 3, 2, 1, tijeritas. Chiquitas, son tijeritas chiquitas, venga. Acuérdense del braceo, muy importante, venga. Inhalo. Exhalo, la respiración, venga. Vamos, vamos, vamos. Eso, venga. Venga, venga, 10 segundos. 5. Alto. Pronto, venga. Eso. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer yogis lo más rápido que podamos, ¿ok? Esos yogis tienen que ser súper, súper rápidos. Ahorita estamos haciendo un trote suave. El que sigue no es suave. Es rápido, venga. Vámonos. Venga, venga, venga. Inhalo, exhalo, braceo. Venga, esas piernas. Tienen que ser más ágiles. Rápido. Venga. Rápido, rápido, rápido. Vamos a cerrar con todo, venga. Venga.
Vamos a cerrar este calentamiento lo más rápido que se pueda. Venga, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso, venga, troto suave. Me recupero. Inhalo. Exhalo. Trote suave. Y terminamos el calentamiento activo. Y empezamos con lo bueno. Les explico. Mientras tomen tantita agua, séquense el sudor. Vamos a hacer una serie de ejercicios y cada ejercicio se va a repetir dos veces. Esperemos hacer dos sets, si no nos dan tiempo, con un set es suficiente para poder ejercitarnos y quemar las suficientes calorías. Muy bien, el primer ejercicio serán ranitas. Todos los ejercicios los vamos a hacer durante 20 segundos y 10 segundos de descanso y se vuelve a repetir otra vez el ejercicio hasta que sean dos veces y descansamos un minuto. Como les comentaba, empezamos con las ranitas. No sé si los niños conozcan las ranitas. Nos agachamos en forma de sentadilla, tocamos el piso, tratemos de que nuestros glúteos estén hacia arriba y la espalda recta y damos un pequeño salto. Entre más alto sea el salto, mejor. Muy bien. Entonces hacemos 20 segundos y 10 segundos descansamos. Y después les indico el siguiente ejercicio. Listo. Empezamos. Venga, ranitas. Venga. Eso. Son 20 segundos. Toco piso y arriba. 5, 4, 3, 2, alto, descanso, relajo las piernas y se vuelven a repetir las ranitas. Venga. Empezamos. Venga, otra vez. Hacia arriba, la ranita. Venga. Salto fuerte, hacia arriba. Eso. Espalda recta. 5, 4, 3, 2, descanso, 10 segundos, como ya lo repetimos dos veces, ahora el descanso es de un minuto. Venga, siguiente ejercicio, son ositos, ¿ok? ¿Cómo son los ositos? Me voy a poner en apoyo mixto, en cuatro puntos, voy a elevar un poco las rodillas, que no toquen el piso, y voy a caminar tres pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás. Camino. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Listos? Empezamos en 3, 2, 1. Venga. Ositos. 3. Y 3 hacia atrás. No toco el piso. Las rodillas no deben de tocar el piso. Descanso y se vuelve a repetir el ejercicio. Relajo las piernas. Empezamos en 3, 2, 1. Ositos, venga. 3. 3. Otra vez avanzo. 3. Y retrocedo 3. Venga, solo son 20 segundos. Cambio, descanso otros 20 segundos y les explico el siguiente ejercicio. Son cangrejitos, ¿ok? ¿Cómo son los cangrejitos? Vamos a elevar nuestro tronco hacia arriba y voy a caminar tres pasos hacia adelante y tres hacia atrás. ¿Listos? Empezamos en 3, 2, 1. 1, 2, 3. Traten de elevar la cadera lo más alto que puedan. 1, 2, 3. Venga. Vamos. La cadera la traten de elevar. Venga. Cambio, descanso. 10 segundos. Ya que lo vamos a repetir otra vez. Listos. 3, 2, 1.
2, 1, cadera arriba. Acuérdense, 3 adelante, 3 atrás. 3 adelante, cadera bien arriba, 3 atrás. Vamos. Cambio, descanso, siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer van a ser elefantitos, ¿ok? Les explico. Los elefantitos van a extender lo más que puedan las rodillas y vamos a caminar como si fuéramos elefantes. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Traten de extender lo más que puedan las rodillas de atrás, ¿ok? Como ya empezamos otro set, vamos a descansar un poquito más. Acuérdense siempre de hidratarse, de tener una toallita a mano para que se sequen el sudor. Si tienen alguna molestia con los ejercicios, pueden hacer otros ejercicios alternativos, pero estos no son como de mucho impacto, entonces creo que todo el mundo lo podemos hacer. ¿Listos? Muy bien. Empezamos en 10 segundos. Acuérdense, son elefantitos. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Bien extendidas las piernas. Caminamos enfrente, atrás. Y otra vez, enfrente, bien extendidas. Atrás. Enfrente. Atrás. Cambio, descanso, 10 segundos. Y se vuelve a repetir el ejercicio. Venga. Otra vez, camino. 1, 2, 3, 4, hasta donde ustedes puedan o les dé su espacio para poder caminar. Venga. Vamos. 3, 2, 1. Siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer va a ser caperucitas. ¿Ok? 3, 2, 1. Venga, caperucitas. Eso. Trato de despegarme del piso. Hago un pequeño saltito. Y elevo el brazo contrario a la otra pierna. Venga. Venga. Descanso 10 segundos. Y ahorita me incorporo. Acuérdense, son 10 segundos de descanso. Venga, empezamos. Otra vez, caperucitas. Venga. Venga, traten de elevarse. Eso, salten. 3, 2, 1, descanso. Siguiente ejercicio, vamos a hacer patitos. Me agarro los talones y camino. 3 vamos enfrente, 3 atrás. Venga. 1, 2, 3, 4, o lo que ustedes les dé el espacio. Regreso. Otra vez. Venga. Regreso. Cambio, descanso, 10 segundos, relajo las piernas. Este es mucho trabajo de pierna. Traten de caminar lo que el espacio les dé en su casa. Ya empezó. Camino y regreso. Venga, otra vez, camino. Y vuelvo a regresar. 3, 2, 1, 10 segunditos. Venga. Descanso. Y ahora vamos a descansar un minuto, que fue lo del set. Y vamos a ver quién está conectado. Espero que estén conmigo. Vamos a ver. Vamos a ver quién está conectado. Saludos a Jime.
Alamcito, saludos Alamcito, Sebas, qué bueno que nos estén apoyando. Katy, un besote, ahora no puede estar con nosotros aquí. Venga, César Fernández García, saludos. Adolfo, un besote. Qué bueno que estén con nosotros. Y venga, vamos a seguir. Y acuérdense, vamos a tratar de repetir el set, ya que pues nos estamos teniendo muy pequeño tiempo para hacer los ejercicios. Entonces ahorita vamos a secarnos el sudor y vamos a empezar con el siguiente. Les explico el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una plancha. Acuérdense que las planchas tienen que ser con la cadera súper apretada, el abdomen súper apretado, y vamos a caminar 3 pasos hacia la derecha y 3 a la izquierda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Eso lo hacemos en 20 segundos. ¿Preparados? En 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Vamos a caminar. 1, 2, 3. Cambio. 1, 2, 3. Es de coordinación. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venga. 1, 2, 3. Descanso. Descanso 10 segundos. Venga, me incorporo de nuevo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cambio. 5 segundos. Listo, descanso 10 segundos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer burpees, medios burpees con salto. Venga, vámonos. Medio burpee, salto. Traten de que la cadera y el abdomen esté súper apretada. Venga, son 20 segundos. Arriba. 5, 4, 3, 2, 10 segundos. Venga, descanso. Otra vez, se repite, venga. Medios burpees, salto. Salto, venga. Vamos, 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 ustedes pueden. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso, 10 segundos. Siguiente ejercicio. Voy a hacer la posición de cangrejo y voy a tocar la punta con el brazo contrario. Venga, vamos, vamos, vamos. Si podemos, traten de elevar la cadera. Es súper importante, acuérdense. Eleven cadera. Eso, eso, eso. Cambio, descanso. Y se vuelve a repetir el cangrejito. Y vamos a repetir el set. Vamos. Eso. Venga. Venga, toco punta. Eso. Elevo cadera. Cambio, descanso. Otra vez voy a descansar 1 minuto. Tomo agua, me limpio el sudor y vamos a empezar otra vez de nuevo todo el set. Todavía hay tiempo. Vamos a seguir. Gracias por conectarse. Venga. Si no lo están haciendo, se va a quedar grabado y lo pueden hacer después. Todas las clases de Deportunam se quedan grabadas.
También un saludo fuerte y un abrazo fuerte a los del staff, a Majo y a Freddy, que siempre están aquí apoyándonos. Muy bien. Vamos a volver a empezar el set. Ya para acabar esto, espero les esté gustando. No es tan fuerte, bueno, es un poco de resistencia. Y empezamos. Vamos a empezar con ranitas en 3, 2, 1, venga. Acuérdense de las ranitas, espalda recta, toco el piso, viendo enfrente. Eso, salto alto, eso. 5, 4, 3, 2, 1, descanso, 10 segundos y me vuelvo a incorporar, ¿ok? Venga, 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Espalda recta, siempre veo al frente. Venga, vamos. Glúteos hacia arriba. Elevo los brazos cuando voy a saltar. 3, 2, 1, descanso, 10 segundos, siguiente ejercicio. Vamos a hacer ositos, ¿se acuerdan de los ositos? Venga, empezamos en 3, 2, 1, ositos. Venga. Vamos, adelante y hacia atrás. Vamos, las rodillas no tocan el piso. ¡Arriba! 10 segundos. Y volvemos a repetir ositos. Vamos. Tenemos que sudar, tenemos que echar la gota gorda. Venga. Vámonos. Camina hacia enfrente. Hacia atrás. Camina hacia enfrente. Hacia atrás. Arriba, 10 segundos, siguiente ejercicio, cangrejitos, me desplazo hacia enfrente y hacia atrás. 3, 2, 1, ya empezó. Cadera súper arriba, eleve la cadera. Vamos, vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Arriba, descansa, acuérdense que se repite otra vez. Venga. Ánimo, vamos a activarnos juntos. 3, 2, 1. Cadera arriba, me desplazo hacia adelante, hacia atrás. Vamos. Venga. Arriba, descanso. Muy bien, vamos a descansar un minuto, acuérdense que después de cada set se descansa un minuto. Venga, tomo tantita agua, me seco el sudor, vamos, si se puede. A todos que nos están viendo, igual no han comentado, pero nos están viendo, saludos. Venga. Venga, venga, venga. Vamos a empezar. 30 segundos. Aquí me estoy recuperando. Acuérdense, empezamos con el set de elefantitos. Las rodillas súper extendidas, las piernas extendidas. Y voy a caminar hacia adelante y hacia atrás. Empezamos. Faltan 10 segundos. Y después de los elefantitos, siguen cangrejitos, ¿ok? Yo les aviso, las de planchas. En 3, 2, 1, venga, me desplazo hacia enfrente, rodillas súper extendidas, me desplazo hacia atrás, lo que el espacio les dé, si solamente pueden avanzar 3 pasos, no importa, si pueden avanzar mucho más, mejor. 3, 2, 1, me levanto, 10 segundos. Venga.
Venga, empezamos de nuevo. Me desplazo hacia adelante y hacia atrás. Adelante. Hacia atrás. Cambia arriba, 10 segundos. Siguiente, caperucitas. Acuérdense en brincar lo más alto que puedan. En 3, 2, 1, venga. Acuérdense, si levanto la rodilla derecha, brazo contrario. ¿Ok? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Elevo rodilla. Cambio, descanso. Relajo las piernas. Empezamos en 5, 4, 3, 2, caperucitas de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Salten. Venga. 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Siguiente ejercicio. Van a hacer patitos. ¿Se acuerdan los patitos? Traten de estar casi pegados al piso, ¿ok? Venga, patitos. Eso. Traten de que estén lo más pegados al piso. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Arriba, descanso. 10 segundos. Relajo las piernas. Acuérdense que esto es mucho de pierna. Empiezo en 3, 2, 1, abajo. Me desplazo hacia adelante, hacia atrás. Adelante, atrás. Vamos, vamos, resistan. Me paro, 10 segundos. Ya vamos a descansar. Terminamos el segundo set. Relajo las piernas. Y vamos por el último set. Venga. Aquí descansamos el minuto. Tomamos agua. Nos limpiamos el sudor. Seguimos aquí. Venga. Ánimo, ya casi acabamos. Venga, ánimo. Nos falta ir solo este set, ya para estirarnos, ¿ok? Venga. Empezamos en 3, 2, 1. Acuérdense, planchas. Me desplazo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Traten de bajar la cadera. Apretando los glúteos y apretando el abdomen. Me levanto. 10 segundos de descanso. Volvemos a repetir las planchas. Hacia, nos desplazamos derecha, izquierda. Venga, ya empezamos. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Traten de dar 3. Si pueden más, mejor. Venga. 5, 4, 3, 2, 1, 10 segundos. Siguiente ejercicio, burpees. Medios burpees con salto. 3, 2, 1, vámonos. Venga, salta hacia arriba, venga. Lo más alto que puedan. Levanto los brazos cuando salto. Arriba. 3 segundos. Cambio, descanso. 10 segundos y se repite el ejercicio. Venga. Ya casi acabamos. Resistan. Venga. Sale. Arriba. Salta hacia arriba. Alto. Levanto brazos. Vamos. 5,
descanso, 10 segundos. Cangrejos, a tocar la punta del pie. En 3, 2, 1, venga. Toco la punta, si se puede. Venga. Ya casi acabamos. Descanso. 10 segundos, nos falta solo uno. Y acabamos. Venga. Vámonos. Toco punta. Toco punta. Vamos, vamos, vamos. Venga, 10 segundos. Arriba, descansamos. Muy bien, acabamos. Espero que se hayan quedado hasta esto último. Espero que les haya servido mucho estos ejercicios. Son un poco enfocados para los menores, ya que tienen animalitos y tienen ejercicios de coordinación. Muy bien, tomen agua, séquense el sudor. Ahora vamos a estirar. Espero les haya gustado. Y también pueden tomar las siguientes clases en esta página de la UNAM. Les ofrece varias disciplinas. Muy bien. Empezamos. Tomamos aire. Inhalamos. Exhalamos. Otra vez. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Voy a abrir mis piernas y me voy a ir hacia enfrente y voy a formar una mesita con mi espalda y ahí me voy a quedar 10 segundos. Venga, 10, 9, 8, 7, bien recta mi espalda, 3, 2, 1, me voy hacia abajo, trato de extender bien las piernas y trato de llevar todo mi tronco hacia el piso. Venga, 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ahora me voy hacia la pierna izquierda y trato de pegar mi pecho a la rodilla. 5, 4, 3, 2. Ahora volteo la dirección de mis tobillos y me voy a desplante y hago muelleos. Muy bien. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, estiro pierna y trato de llevar otra vez mi pecho hacia la rodilla. Me quedo ahí 10 segundos. Vuelvo a flexionar y estiro. Flexiono, estiro. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora trato de elevar el talón, la punta la elevo y me la trato de jalar lo más que se pueda. 5, 4, 3, 2, cambio de pierna, me quedo otra vez 10 segundos. Muy bien, volteo mis puntas de los pies hacia la dirección donde estoy y voy a flexionando el desplante y hago muelleos. Venga, y acabamos. Extiendo la pierna y otra vez me quedo ahí extendida. La dirección de los tobillos es hacia la izquierda, digo hacia la derecha, perdón. Y elevo la punta, elevo mi punta derecha. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Me siento. Extiendo las piernas y me voy hacia enfrente. Trato de llevar todo mi pecho hacia las rodillas y extiendo súper bien las rodillas. Me quedo ahí 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2,
1, cruzo la pierna y con el brazo izquierdo jalo la rodilla. Se tiene que extender el músculo del glúteo. Me quedo ahí 10 segundos. Cambio. Cruzo la otra. Me quedo ahí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Si tengo un tapetito, lo tomo y me voy hacia abajo, flexiono las rodillas y voy a estirar bien mi espalda. Trato de llevar mis axilas al piso lo más que se pueda. Y después extiendo mi espalda lo más que podamos. Trato de extenderla súper bien. Regreso otra vez. Otra vez, extiendo la espalda. Y ahora regreso y voy a elevar mis glúteos hacia arriba y voy a llevar las axilas de nuevo al piso, lo más que se pueda. Me levanto, extiendo el culo. Cambio de brazo. Extiendo nuevamente el codo. Y ahora llevo el codo hacia atrás, jalo el brazo con mi otro con mi mano. Nuevamente jalo el brazo con mi otra mano. Muy bien. Me paro suavemente y vamos a hacer tres inhalaciones. Inhalo. Exhalo. Nuevamente inhalo. Exhalo. Una última y más fuerte. Inhalo. Exhalo. Muy bien, espero que les haya gustado. Muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros en Deporte UNAM. Para todas aquellas personas que siguen todas las clases, un fuerte saludo y espero que pronto estemos juntos. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Magaly Gutiérrez y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.